tu voz merece un espacio. Redes sociales, Diana de Arión Flexio. En Instagram, Diana de Arión 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Diana Radio. 3, 2, 1. Ok, bueno, pues bienvenidos todos. Muchas gracias, querido Charlie, de agua para todos ustedes a través de la señal de Gama Radio. Sean ustedes bienvenidos. Pues nada más que llegó el momento. Y tenemos la entrevista con Charlie Hartford. Él es miembro y fundador de esta superbanda que se llama Three Souls in My Mind y que próximamente va a estar con nosotros en el Paso del Gato en la edición número 10 con Cuauhtémoc, allá en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en la Alcaldía de la Ciudad de México, valga la redundancia. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto, primera instancia, a los que están aquí en la línea, mi querido Ben allá en los controles, René Cruz, periodista, que está aquí con nosotros, y Charlie, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, aquí desde San Luis Potosí, aquí tienen su casa. Vientos, vientos, ya desayunáis. Ahorita va a llegar el desayuno. Vientos, vientos. Oye, Charlie, pues queremos, el motivo de esta entrevista es conocer un poco más acerca de Three Souls in My Mind, de ti, sobre todo tu carrera profesional a lo largo de estos 10.000 años de música, ¿no? 55 años como Three Souls in My Mind. Yo empecé a los 17 cuando fundamos el grupo, en el 68, pero yo empecé a tocar la batería a los 11 ya hice mis pininos ahí en la Roma Sur con mis primeros grupos, digamos que en un plan muy, muy amateur, muy de grupos de garage. Entonces tocábamos para la iglesia, las kermeses de las escuelas, los cumpleaños de las vecinas, ¿verdad? Pero a los 17 ya empecé como profesional, ya con Three Souls in My Mind, en el 68. Entonces, oye, vamos a cumplir este 12 de octubre 55 años. Ok, 12 de octubre de 1968 cuando se funda Three Souls, ¿no? Así es. Bueno, cuando nos presentamos, con el nombre de Three Souls, ¿sí? ¿Perdón? Digo, el 12 de octubre de 68 es la fecha en que nos presentamos por primera vez con el nombre de Three Souls. El grupo, el trío que con el que empezamos, ya teníamos un par de años tocando con otros nombres. ¿Qué nombres tenían antes de llegar a Three Souls? Middle Age, la Edad Media, los The Avengers, los Vengadores, Music Bottling Company, compañía embotelladora de música, y también Tomb Kickers, los pateadores de tumbas. Y llegamos a tocar en fiestas en el Pedregal que nos preguntaban, oye, ¿cómo se llaman? Ya no sabíamos cómo nos llamábamos, porque nos habíamos puesto 4 o 5 nombres, y les dijimos, no name band, o no name group, ¿no? El grupo sin nombre. Así hasta que decidimos ponerle Three Souls in My Mind. Charlie, habla René Cruz, ¿cómo estás? Bueno, ¿sí? Sí, no, volumen, por favor. ¿Sí me oyes, Charlie? No, un poquito más. Charlie, habla. Sí, ahora sí. Mucho gusto. Quisiera preguntarte cómo escogen el Soul in My Mind. ¿En qué ustedes inspiraron para esto? No te oigo muy bien. Hay interferencia. No está bien el audio y la imagen se congeló.
Algo está pasando por ahí técnicamente. No sé si ustedes me escuchen. ¿Sí me escuchas ahí o no? Ahí ya. Yo sí te escucho. Ok, dime, perdón, repíteme la pregunta porque no la escuché. Ah, ok. La primera. ¿Por cuál fue la inspiración de poner ese nombre de Three Souls in My Mind? Bueno, en primer lugar, porque éramos tres, los iniciadores, éramos tres, guitarra, bajo y batería, éramos tres, entonces en inglés, porque estábamos influenciados por los grupos, sobre todo de la ola inglesa, también de los gringos, ¿no? Pero mucho por la ola inglesa, los Rolling Stones, los Kings, los Animals, todo, obviamente, después Zeppelin y todos los grupos ingleses, pero también estábamos influenciados por MC5 y por grupos americanos. Éramos tres, pues tres qué. Entonces, en ese momento estábamos incursionando en la música soul, estábamos empezando a oír a Otis Redding y a esa gente, James Brown también. Entonces dijimos, bueno, y el alma es algo que es eterno, hoy está padre, Three Souls. Entonces, pues, está padre, Three Souls. Esa fue mi idea, Three Souls. Pero se cerró con, como que le faltaba algo, decía Alejandro, ¿no? Dice yo, no sé, para mí Three Souls, ¿cómo se llama el grupo? Three Souls, las tres almas. Pero falta algo. Entonces se completó con In My Mind, por las tres almas en la mente de los que nos escuchaban. Entonces de ahí salió el nombre de Tres Almas en Mi Mente, Three Souls in My Mind. No escucho nada. Esto, bueno, nos queda muy claro que queremos. Fíjate, te digo, unas fallitas técnicas con el internet un poquito, pero estamos escuchando aquí la repetición de inglés, por si me escuchas, pero estamos en contacto contigo, seguimos mi tío Charlie. Ok, bueno, ya que se forma ¿fue siempre la misma alineación? No, la alineación del principio duró muy poco, porque los tres elementos que empezamos el grupo, el bajista Carlos Alcérreca salió muy pronto, salió a los meses de haber empezado. Tocamos inmediatamente después de la primera vez, a los 15 días ya estábamos en pista y en Insurgentes. Hasta ahí duró él, hasta enero del 69, ya, se salió porque los papás no lo dejaban. Pues vieron que era ya, que ya estábamos tocando en Pistahielo y en varios lugares, entonces los papás no le permitieron a Carlos Alcérreca, el bajista de los iniciadores, y Alejandro y yo lo seguimos hasta el 85, 84, y hubo muchos cambios, entró Pepe Papín y después Memo Barea, también duraron muy poco tiempo. Nuestra primer gira fue en el 69, febrero del 69, aquí a Ciudad Valles, en San Luis Potosí, a la Feria Ganadera, Expo Feria Ganadera se llamaba, y un calor de los mil demonios, venimos a tocar aquí a San Luis Potosí, a la Huasteca, y fue la primera gira, pero inmediatamente, llegando a México, pues también, por cuestiones familiares y de trabajo de ellos, todo, ya no quisieron estar con nosotros, más bien ya no pudieron estar con nosotros, y nosotros continuamos. Entonces, ya fue cuando metimos a otros integrantes. Ernesto de León entró en ese entonces. Toño Limón, bajista, que también duró poco porque después entró el Oso. Y con esa alineación, Alejandro Lora, el Oso Roberto Melchorena, Ernesto de León y yo, así fue como fuimos a Vándaro en el 71 y grabamos el segundo LP. Y de ahí duramos bastante tiempo así, con esa alineación. Digamos que año y medio, dos años. Después el Oso se fue a vivir a Los Ángeles y quedamos a trío. Tiempo después, invitamos a un saxofonista como invitado, no como parte del grupo. Y también metíamos a veces pianistas, a veces Lalo Toral, a veces Luis Rojas, así.
pero la base del grupo quedó en trío, Alejandro, Ernesto y yo, hasta que tiempo después optamos por meter otro guitarrista, que fue Sergio Herrera Mancera, el Cóndor, que después de un tiempo, en el 78, definitivamente él se queda, volvemos a quedar como trío porque sale del grupo Ernesto de León. Y así fue la historia hasta el 84, donde los únicos fundadores y los únicos, digamos, dueños o iniciadores del grupo éramos Alejandro y yo, nos separamos. No escucho nada. Ok. Ya una vez. No escucho nada, está congelada la imagen, hay problemas técnicos allá con ustedes, ¿eh? No sé si estamos conectados. Nada. Sí, mira, está por aquí fallando un poquito el internet. Ahí está. Tengo movimiento. A ver, sí, ahí ya te escucho. Ok, bueno, ya que nos platicaste esta parte en donde entra José Pampín, donde entra Memo Berea, Ernesto de León, y llegan ustedes a Vándalo, platícanos un poquito de cómo se dio eso de participar en... Híjole, es que se corta mucho tu audio. Entonces no te escucho la pregunta completa. Hay fallas, okay, ustedes ahí, de allá de audio. Ahí me escuchas bien. No te escucho. Ahí ya. Híjole. Ok. Te decía que me platicaras pues, ¿cómo llegó la banda a Vándalo? Pues nos llamaron el coordinador de los grupos, Armando Molina, que él tenía esa misión que le había encomendado Luis de Llano, porque Avándaro en sí nunca se planeó como un festival de rock. Era cada año los hermanos López Negrete, son los dueños de Avándaro, y que trabajaban para Televisa, como casi como socios de los dueños, ¿verdad? O como parte de los dueños. Los hermanos López Negrete cada año hacen sus carreras, ellos son muy aficionados a las carreras de coches, de buggies, de areneros y todo eso, y también de motociclismo, y hacían cada año sus carreras ahí en Avándaro. Entonces, ese año a alguien se le ocurrió de ellos, bueno, llevar un grupo de rock, así como para amenizar las carreras. Esa fue la idea. Nunca, ni ellos pensaron, nadie pensó que Avándaro fuera a ser lo que fue, un festival que llevó a 450,000 o 500,000 gentes. Nunca se va a saber la cantidad exacta porque no hubo un control. No hubo un control porque había gente por todos lados. Yo que estuve en el escenario y que era un mar de gente, hasta donde la vista te alcanzaba, era como el mar, seguías viendo gente. Y había gente acampada del lado derecho, la gente que traía sus campers, la gente fifí, la gente pudiente que traía sus casas de campaña, sus campers, estaban acampados del lado derecho y eran bastante gente, y del lado izquierdo había más gente acampando hacia el río. Entonces pues no, y no hubo un control porque se descontroló todo en cuanto a boletaje y todo eso, porque empezaron a llegar así como en hordas de gente y pues ya no hubo un control. Entonces nunca se va a saber cuánta gente fue a banda. Mucha gente dice que 300,000, otros que 400,000, otros que 500,000, no sé. Era un mar de gente. Yo tuve la oportunidad. Bueno, volviendo a la pregunta, a nosotros nos llamaron y yo sé que alguien de Televisa nos había visto, no sé, en alguna fiesta del Pedregal o en el Vistayelo Insurgente, nos recomendó con Luis de Llano. Dijo, hay un grupo de unos chavos que andan tocando y tocan bien. Se llaman Three Souls in My Mind. Entonces, cuando Armando Molina le dieron la misión de coordinar a los grupos, le dijeron, oye,
invita a estos chavos de Three Souls in My Mind, pero nunca supimos quién nos recomendó o por qué fue la cosa. La cosa es que nos llamaron y hubo una junta en casa de Mickey Salas, el baterista, en paz descanse, ahí en Coyoacán, y ahí fue la junta donde fueron los grupos a los que Armando Molina trató de que fueran, ¿verdad? Yo recuerdo a Peace and Love, a Duk Dux, Epílogo, Tinta Blanca, El Amor de Monterrey, del norte venía esta Fachada de Piedra de Guadalajara, creo que eran ellos, la División del Norte, éramos Three Souls in My Mind, Epílogo, también Ritual de Tijuana, en fin, también invitaron a Javier Batis. En esa ocasión, Javier Batis, nos dijeron, hay 2,000 pesos para cada grupo, así sea un trío, como lo era Epílogo, o nosotros un cuarteto, o una banda como Peace and Love, que eran, no sé, 9, 10 elementos, o la División del Norte, que también era una banda grande, hay 2,000 pesos para cada uno. Entonces, en ese momento, por ejemplo, Javier Batis dijo, no, pues yo quiero tanto, creo que pedía 80,000 pesos, no recuerdo la... Quería una limusina, una suite en el Hotel Avándaro, botellas de champán. Dijeron, no. Hay 2,000 pesos para cada grupo. Si quieres ir, vas. Si no, pues no vas. Pues no fue. No fue. Aunque de eso se ha arrepentido toda su vida, ¿verdad? Pero bueno, eso es una parte. Fuimos los que fuimos y no hizo falta a nadie. Fuimos los que fuimos y estuvimos ahí. Y hubo un sorteo. Y en el sorteo, que por cierto no nos avisaron, yo veía, vi venir por el camino a toda la banda, con Armando Molina. Y, ¿dónde andaban? Pues, ¿cómo que dónde andamos? Pues nosotros estábamos en el camión, a un lado del escenario, y estábamos ahí, agarramos el camión como cuartel, porque a los músicos nos pusieron unas carpas y unos catres como del ejército, para que ahí estuviéramos los músicos. Nosotros dijimos, no, hombre, se estaban cayendo el agua por las goteras, por las famosas lonas, y en el camión nos dijo el chofer, pues aquí quédense, ahí en ese camión iba el equipo de Three Souls, de Ritual y de Peace and Love. Cuando se baja todo el equipo, nos dijo el chofer, pues quédense en el camión. Dijimos, pues sí, aquí no nos entra el agua, estamos a un lado del escenario, estamos a todo dar. Entonces les dijimos, oye, pues nosotros estábamos ahí, ¿por qué no nos avisaron? Pues no los vimos. Bueno, pero ya se hizo el sorteo, ¿no? ¿En qué lugar quedamos? ¿Quién empieza? ¿Quién termina? Pues a ustedes les tocó al último lugar, o sea que ustedes cierran. En ese momento yo dije, no, pues ya valió gorro, porque o se quema el equipo, o por la lluvia, algo va a pasar, o llega Gobernación, o el Ejército. Estábamos muy, muy friqueados por lo que había pasado 3 meses antes en el Halconazo, y anteriormente Tlatelolco y todo eso en el 68. En el 71 fue el Halconazo, 3 meses antes de Abándaro, y había ejército y había policía. Yo dije, no, se me hace que esto es un 4, que nos están juntando a todos aquí para encapsularnos y darnos en la torre, ¿no? No, afortunadamente no pasó nada de eso, no hubo represión, pero sí dije, a lo mejor se quema el equipo, a lo mejor algo va a pasar, estaba llueve. Yo dije, no, pues los últimos pues ya no alcanzamos a tocar, ¿no? Pero no, afortunadamente, no se quemó el equipo, aguantó, no se... Bueno, se fue la luz varias veces durante el evento, pero regresaba, porque llevaron plantas, ¿no? Obviamente. Entonces, de repente, alguna planta fallada, pero volvía. La cosa es de que a nosotros nos tocó cerrar de 7 de la mañana a las 8. Entonces, fue algo impresionante, porque estaba saliendo el sol. Yo dije, cuando nosotros toquemos ya no va a haber nadie, ya... Muy pocos ahí, ¿no? No, estaba lleno de gente. Y lo más impresionante es que nosotros empezamos a tocar, y la gente como que empezó a despertar después de estar oyendo música toda la noche y todo el día anterior. Y fue algo espectacular para nosotros y para el público. Para nosotros nos marcó para siempre, ¿no? O sea, yo estoy marcado por Abándaro, una experiencia inolvidable. Y de ahí Three Souls in My Mind se fue para arriba, ¿no? Se fue conocido ya por la banda, y empezó después de Abándaro el movimiento Los Hoyos Funkies, y Three Souls in My Mind fuimos, digo, no está en mal decirlo, pero éramos los reyes de Los Hoyos Funkies.
porque no, no había una tocada de Hoyo Funky donde no estuviera Three Souls in My Mind invitado. Nada. No hay audio y la imagen congelada. Hay un problema muy fuerte. Okay, a ver, ¿me escuchas? Ahí sí. Bueno. ¿Ya? Sí, es que acá está reflejando bien el internet, no sé por allá cómo se refleja. ¿Ahí? Ahí, de repente ¿ahí? Te oigo, de repente no, ahorita te estoy escuchando perfecto. Imagen congelada y cero audio. No pasa nada. No, no, se corta. Sí, hoy empezaron a tocar. ¿Me puedes repetir la pregunta? No lo escuché. Está muy mal el audio, no lo capto. Vayamos al pasado, recordemos ese momento cuando sale el show al escenario de Avándaro. ¿Cómo recuerdas tú la reacción de la gente? ¿Con qué canción comenzaron? ¿Cuál era la sensación, los nervios que tenían en ese instante los integrantes de Three Souls? De mi parte, pues sí, te puedo hablar de mí, y creo que todos estábamos igual, muy nerviosos, muy emocionados. Sabíamos que era una responsabilidad muy grande el tocar y gustar a la gente, sabíamos, porque ya habían tocado todos los grupos. Antes de nosotros estuvo El Amor y antes estuvo Tinta Blanca. El Amor de Monterrey, Tinta Blanca de la Ciudad de México. Nosotros estábamos ya desde Tinta Blanca, estábamos arriba del escenario, ya con las ansias de que ya, órale, ya termine, porque ya queríamos tocar. Sí, muy nerviosos, pero más que nerviosos, había un nervio, siempre ese nervio hasta la fecha, después de 55 años o más, ese nervio siempre lo trae uno, por lo menos yo. Antes de subirme a tocar, siempre es un nervio, así las maripositas en el estómago, así de uf, pero es un nervio bueno, porque es como una energía acumulada que te da una responsabilidad de salir a dar todo en el escenario. Y sí, fue muy emocionante e inolvidable el subirte y tocar para tanta gente. Nunca lo habíamos hecho, no lo hemos vuelto a hacer. Hemos estado en conciertos para 4,000, 5,000, 7,000 gentes, pero no para esa cantidad de gentes. La prensa decía que 350, 380,000. Te digo, para mí era más. Para mí eran arriba de 450,000 gentes. Puede ser que llegó al 500,000, nadie lo va a saber, pero era un mar de gente. Con la primera canción que empezamos en ese entonces, habíamos grabado el primer LP en inglés. Lo tocamos completo, todas en inglés, porque los dos primeros discos de Three Souls in My Mind fueron en inglés, de canciones originales y alguno que otro cover. Pero empezamos, se dijo, para recordar a los caídos en Tlatelolco y en el Halconazo, y por la represión que se está llevando a cabo en contra de la juventud, queremos empezar con esta canción. Empezamos con Street Fighting Man, el peleador callejero de los Rolling Stones. Y de ahí en adelante todos nos echamos todo el primer LP en inglés. Todavía no componíamos en español. No, nada. No sé si es problema de los micros o de la consola o algo de ustedes, porque de repente se queda congelada la imagen, pero no escucho nada, ¿eh? Ese, mira, no sé sí, si sí, sí traes con lo que... Ya por acá ya ahí estuvo. Ya. Por acá estamos con la señal de internet. No sé si... No.
no sé cuál sea la falla, pero veo la imagen congelada, pero no los escucho. Sí, sí me escucho. ¿Ya? No, entrecortado, como que entra y se vuelve a desconectar. Y la imagen está congelada. Mm-hmm.